proyecto de mitigación concertada del riesgo nace de la necesidad de poder ir concretando la propuesta de mejoramiento integral de barrios que tenemos desde la comuna número 8 y lo hemos denominado articulación comunidad-academia. Entonces un poco lo que se hizo fue que desde la mesa de vivienda de la comuna 8 se buscó a diferentes universidades, en este caso a la Universidad Heriot-Watt, a la Universidad de Edimburgo y a la Universidad Nacional para co-construir este proyecto en términos de un diálogo de saberes. Bueno, el proyecto se plantea cuatro objetivos. El primero tiene que ver con las percepciones del riesgo, es decir, cómo ven los actores este conflicto frente al tema de las zonas de alto riesgo en la ciudad de Medellín, específicamente en esta ladera del borde urbano-rural nororiental, lo que se denomina BURNOR. Lo segundo tiene que ver con un ejercicio de monitoreo, es decir, estar pendiente de mirar cómo son las condiciones de riesgo del territorio y para ello se definen unos puntos específicos y a partir de un ejercicio de WhatsApp los líderes envían las fotos, una foto por semana, donde se van mirando qué cambios tiene el territorio en términos de ese punto específico. ¿Sabe qué me gustaría a mí en este mes que es de agua? Hacerle un monitoreo a esa parte de allí del No, pero allá. Hacerle seguimiento este mes y el otro. Y podríamos buscar una manera de hacerle seguimiento desde aquí. No, habría que subir por la parte de aquí hasta allá. Sí, yo sé que por la parte de encima lo podemos hacer. Y muy cerca. No tan cerca tampoco, porque sí, yo sé que ahí hay una parte. La primera fase del proyecto fue un trabajo que hicimos en Pinares, donde estamos en este momento. Y en Pinares lo que hicimos fue trabajar cuatro temas. El primer tema era cuál es la percepción de riesgo que hay en esta ciudad, tanto en la comunidad como en las instituciones públicas, la municipalidad y en las instituciones privadas. Después de mirar la percepción, empezamos a inducir en la comunidad un trabajo de monitoreo, de seguimiento a la transformación del territorio y a algunos posibles riesgos, como los riesgos de deslizamiento de tierra y de avalanchas por represamiento de agua o avenidas torrenciales. El tema del alto riesgo es de mucha controversia. Entonces nosotros en una conversación captamos lo que la gente piensa, lo que las personas del pueblo piensan. También fuimos a las instituciones, al DAGREP, a la ERU, a Planeación, y también los que los de las universidades pensamos sobre el alto riesgo, ¿sí? O sobre las condiciones del riesgo de un barrio. ¿Qué se siente frente al riesgo? Fue el primer ejercicio que se hizo, ¿sí? El trabajo entre comunidad y Estado, donde la comunidad monitorea su entorno, porque vive en él, porque se preocupa por él, porque se preocupa por conocerlo, por conocer sus riesgos, sus posibles amenazas, y el Estado que acompaña también para, desde su conocimiento específico y sus competencias, también hacer un análisis y acompañar ese análisis. Entonces esa estrategia en ambos sentidos, donde la responsabilidad es de todos frente a la gestión de riesgo, es la que realmente nos genera resultados positivos y mucho, mucho más importantes dentro de la labor que hacemos. Para mí es importante hacerle un monitoreo al territorio porque es una de las formas de yo poder, por mi propia cuenta, en mis propios medios, mirar si es cierto lo que nos dicen desde la parte de planeación, de la DUD, de las diferentes secretarías que tenemos en el municipio, si es cierto de que al territorio no se le puede invertir. Y otro problema que encontramos, que la tubería que hay allá no es la tubería adecuada para la presión del agua. Ese es un problema. Entonces nosotros como junta íbamos a cometer ese pequeño errorcito de hacer ese contrabando y dar esas casas, porque el proceso está listo por el reunido por el agua, pero no se ha dado viabilidad para eso. Nosotros llevamos dos talleres e inclusive, como pueden ver, hay mapas de
de cómo cosas que las ve usted tan sencilla, pero al momento de algo que pase, una tragedia, saber el momento cómo evacuar, dónde estoy ubicado, mucho aprendizaje, y que muchas veces no solamente para mitigar el riesgo, hay muchas cosas, muchas, por ejemplo, y en el caso de nosotros que tenemos, por ejemplo, nacimientos de agua, por ejemplo, aquí al lado de la sede hay un señor que le nació en agua en invierno, tenemos la caída de rocas por aquel lado, tenemos la quebrada de la Rafita, entonces tenemos muchas cosas que aparentemente son cosas como insignificantes, pero ya uno, cuando ya uno está en estas capacitaciones, uno se da cuenta que hay que todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta al momento de que Dios no lo quiera pasear. Aquí les sugerimos, sin dejar de monitorear las grietas en las casas, los deterioros en el suelo, los llevamos a monitorear en unos puntos fijos, por lo menos una vez por semana, tomar una foto de este punto en el estado en que está un determinado día de la semana, de preferencia los mismos días, etc. Y estas fotos las juntan, nosotros formamos con ellas hoy una especie de secuencia, y esa secuencia la analizamos con la comunidad. Yo quisiera que analizáramos, por ejemplo, este punto que está muy bien monitoreado y es en el que más cambios observamos, que lo observáramos todos nosotros para ver la misma pregunta que les hacía en la reunión anterior. O sea, ¿qué cambió? Entonces, por favor, yo les pido que se arrimen. Esta vez no está la cobija de doña Carlota. Entonces, pero hay mucha modificación. Miren. Las últimas de mucha agua. Sí, mucho pantano. Muchísima. Sí, esta la tomamos nosotros. Estamos concientizando en vista que pues no ha pasado, gracias a Dios, no ha pasado nada. Pero con estos talleres y la capacitación que nos están dando, nos estamos concientizando de que sí, que todos, pues todos estamos en riesgo. Y más que todo en esta parte que es la forma o la inclinación de la montaña, que la montaña no está muy inclinada, sino que está casi a 90 grados con relación al barrio. O sea, somos muy propensos a una tragedia, por decir. Entonces la gente sí está teniendo como un sentido de pertenencia por esa parte, de decir, hombre, sí, vamos a prestarle atención a eso. A ver, el riesgo en el barrio se puede mitigar de la diferente, pues, de la misma forma, de que nosotros vamos adquiriendo y nos vamos comprometiendo con el territorio y aprendemos a amar el territorio, porque si yo sé de que tirar las basuras de mi casa, tirárselas al vecino, le estoy causando un problema, desde ahí yo debo de mitigar este riesgo. Y el riesgo de que corro ahí es de que si es un vecino bien problemático y que a nadie le gusta que le estén tirando la basura encima, si es un vecino bien problemático, yo tengo que atenerme a las consecuencias del riesgo que voy a correr con este vecino, porque yo no sé qué clase de enemigo pueda estar toreando, ¿cierto? Y entonces considero de que es importante hacer la mitigación, el monitoreo dentro del territorio, es para evitar desde mi propia casa problemas a futuros y crearle problemas a los de la parte de abajo. Los beneficios de este proyecto son, uno, la construcción participativa de escenarios de riesgo para empezar primero a reconocer el territorio. Esa es como la primera medida o el primer objetivo, digamos, de este proyecto. El primer beneficio es que la comunidad entienda que hace parte de un organismo vivo, ¿cierto? Y que hay una relación con la naturaleza que se debe entender y se debe cuidar.